siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño y Colombia, también en el norte de Ecuador, quienes sintonizan nuestra información a través de Norvisión. Los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias. Recuerde seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Aquí están nuestros titulares. Delicada situación de orden público afronta Nariño. La costa pacífica registra varios homicidios y afectaciones a automotores. Plan especial de seguridad anuncia la Policía Metropolitana de Pasto para la temporada de fin de año y carnavales. La Procuraduría General de la Nación hace un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con el acuerdo de paz con las FARC. La Alcaldía de Tumaco cerró la zona del desaparecido Arco del Morro para turistas. La imagen del día: desaparece el emblemático Arco del Morro en la playa más visitada de Nariño. La Alcaldía de Pasto entregó incentivos económicos a los integrantes del Consejo de la Juventud. Organizaciones sociales e internacionales entregan kits de ayuda a mujeres integrantes de la comunidad indígena Agua. El Gaula de la Policía Nacional alerta sobre el aumento de las llamadas extorsivas en Nariño. Fuerte golpe de la Armada Nacional a estructuras del narcotráfico en la costa pacífica. Llamado de atención de la Defensoría del Pueblo ante el hacinamiento presente en las URI de la Fiscalía. Obras por impuestos, la propuesta de la Secretaría de Hacienda de Pasto en los últimos meses del actual gobierno. La Secretaría de Tránsito adelanta trabajos de señalización en varios sectores de Pasto. Complicada situación afronta la costa pacífica de Nariño, en especial la vía al mar, que durante el puente festivo registró varios hechos violentos y 3 homicidios en menos de 24 horas. El secretario de Gobierno se refirió a la delicada situación en la costa pacífica, en donde se registraron varios homicidios este último fin de semana. Sí, efectivamente, desde la gobernación de Nariño lamentamos y rechazamos los hechos sucedidos este fin de semana, en donde se presentaron alteraciones al orden público, incluyendo lamentablemente la pérdida de vidas humanas. Y frente a los hechos sucedidos en la vía al mar, se registró la incineración de un tractocamión y 2 vehículos. Y adicionalmente, y en esto hay que ser enfáticos, porque rechazamos, insisto, contundentemente desde la gobernación, y hacemos referencia al homicidio de 2 pasajeros de un bus de servicio público que cubría la ruta Cali-Tumaco. Este vehículo fue interceptado por sujetos en el tramo entre la vía entre Junín y La Guayacana. Obligaron a descender a 2 pasajeros, los cuales lamentablemente fueron ultimados a un costado de la vía. Preliminarmente, la información que hemos recibido por parte de la policía es que se trata de 2 sujetos que al verificar su identidad no tenían ningún tipo de reseña, no había ningún tipo de señalamiento, como tampoco figuraban dentro de la lista de líderes. Las autoridades también confirmaron la afectación a varios automotores en los sectores de La Guayacana, en Tumaco, y Junín, en Barbacoas. Investigación, Pablo, hasta ahora no se ha identificado un hecho o un nexo causal para identificar el accionar de estos grupos. Sabemos, como lo ha manifestado la policía, que en el sector donde sucedieron estos lamentables hechos hace presencia del grupo armado residual Urias Rondón. Se está desde luego a la espera de las investigaciones para poder identificar cuáles fueron los móviles que llevaron a cabo estos hechos. La Secretaría de Gobierno mencionó que la Fuerza Pública adelanta importantes operativos en esta zona en contra de las estructuras ilegales, en especial los frentes Iván Ríos y Urias Rondón. Sí, por supuesto. Tanto la Fuerza de Tarea Hércules como la Infantería de Marina y la Policía Nacional vienen adelantando
diferentes operativos para dar con, desde luego, el paradero de las personas que cometieron estos hechos, pero especialmente para garantizar que no va a haber, digamos, algún tipo de afectación posterior en cuanto a tiene que ver con el cierre de la vía. Se ha estado también, desde luego, en diálogo permanente, nos dice la Policía Nacional, con algunas empresas de transporte para verificar si existían algún tipo de amenazas o requerimientos por parte de estos grupos armados organizados residuales. Hay un comunicado, no podríamos hasta ahora pues dar 100% de veracidad del grupo armado organizado residual Iguan Ríos, en donde manifiestan no estar inmiscuidos en estos hechos que acabaron de suceder el fin de semana. Todo todavía, Pablo, es materia de investigación, pero como Gobernación de Nariño estamos haciendo presencia en el territorio para garantizarle a la ciudadanía no solamente la transitabilidad en normalidad por el corredor vial al mar, sino también para identificar las acciones que vamos a tomar para poder garantizar el respeto de la integridad y la vida de los habitantes de nuestro territorio. En los últimos 15 días, para el municipio de Tumaco, son críticas las afectaciones a los derechos humanos y asesinatos selectivos. La Policía Metropolitana de Pasto avanza en las estrategias de seguridad con la ciudadanía de cara a la llegada de la temporada decembrina, en donde se busca coordinar acciones que mejoren la seguridad en esta época del año. La policía en Pasto adelanta estrategias de acercamiento a las comunidades en diferentes zonas de la ciudad, con objetivo de prepararse junto a los habitantes de cara a la temporada de fin e inicio de año. Dios y patria, buenas tardes. Soy el intendente Oscar David López, comandante del CAI Dorado. El día de hoy realizamos el comando situacional en la Comuna 9, interviniendo los barrios Figueroa, Quintas de San Pedro, Laureles, La Colina y el sector de Toro Bajo, acompañados de las diferentes entidades gubernamentales. Toda nuestra oferta institucional, acompañando a la ciudadanía, brindándoles la seguridad necesaria y que tanto se requiere, más aún en este mes que se aproxima la Navidad. En este caso, en la Comuna 9 de Pasto, en donde los uniformados asistieron junto a la ciudadanía para evidenciar las principales problemáticas que se registran en la zona. Se mantiene el llamado de la Procuraduría General de la Nación al Gobierno Nacional para que se cumpla con el acuerdo de paz firmado con las FARC. La entrega de terrenos a familias víctimas y la ubicación de los exjefes guerrilleros con garantías de seguridad. La Procuraduría asegura que se deben determinar los lugares donde se residirán a los excombatientes de las FARC durante el proceso de ejecución de sanción, las formas de medición del tiempo que deben dedicarle y el rol de la misión de Naciones Unidas en verificación de su cumplimiento. El exsecretariado de las FARC presentó una propuesta de TOAR que tiene que ver precisamente con las sanciones propias que en la sección de reconocimiento de la jurisdicción tendrá que valorar para poder incluirlo dentro de una sentencia. Reconocemos en las FARC una buena voluntad, un enorme avance de cara a algo que es inexplorado, que es inédito, que consiste precisamente en entregarle una propuesta a la jurisdicción y por sobre todo a las víctimas de algunos trabajos, obras y actividades con carácter reparador para satisfacer sus necesidades y por supuesto también para poder establecer cuáles serían esas sanciones. De otra parte, la entidad nacional solicitó al Gobierno Nacional fortalecer el proceso de adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz, ya que solo se ha cumplido con el 16% de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de 3 millones de estas. La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso de la República el cuarto informe sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Se solicitó al Gobierno Nacional fortalecer el proceso de adjudicación de tierra, ya que solo se ha cumplido con el 16% de los 3 millones de hectáreas estipulados en el acuerdo para tal fin. Igualmente, se solicitó avanzar en la formalización de la propiedad rural, puesto que solo se ha cumplido con el 37% de las 7 millones de hectáreas estipuladas para ello. La Procuraduría radicó ante el Congreso de la República el cuarto informe sobre el estado del avance de la implementación del Acuerdo de Paz, con 301 recomendaciones. Señaló
que es necesario reforzar la protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación y recomendó avanzar en el proceso de reparación colectiva de las víctimas en las zonas rurales del país. Las autoridades en Tumaco realizaron acciones preventivas de remoción de material ante el derrumbe del Arco del Morro, sitio que quedó sin acceso para los turistas durante los próximos meses. Nos encontramos en la Isla del Morro y como ustedes pueden observar en el fondo, con esa triste noticia que amanecimos todos los tumaqueños hoy, porque en horas de la noche ese arco que la naturaleza nos había regalado ya no existe, ya no contamos más con él. Muchas personas han venido al lugar para ver con sus propios ojos esto que en redes sociales se ha estado mirando, estas fotos que desde anoche empezaron a tomar, pero han venido a ver qué es lo que en realidad pasó y con mucha nostalgia recibir esta triste noticia. En la madrugada de este domingo colapsó el emblemático Arco del Morro en Tumaco, una maravilla natural y uno de los mayores atractivos turísticos del municipio. La playa del Morro se ha consolidado como un atractivo turístico debido a sus formaciones rocosas en medio del mar, muy cerca de la orilla. El Arco del Morro es el nombre con el que fueron bautizadas y básicamente consistía en un puente de piedra natural tallado por el agua. Dice la historia que durante la conquista y la colonia este lugar sirvió para protegerse de los ataques de los piratas que acechaban las embarcaciones y tesoros españoles. Cuando la marea estaba baja era posible caminar debajo del arco y apreciar cavernas con inscripciones prehispánicas de los primeros habitantes de esta zona. El lugar también fue prisión de criollos rebeldes. Llegó a contar con un faro que orientaba a los barcos que entraban y salían de la bahía y por su importancia histórica hace parte del escudo del municipio de Tumaco. Por su parte, la alcaldesa de Tumaco desde temprano estuvo en el lugar y de la mano de Dimar, luego de analizar medidas a seguir, se decidió que debían remover los escombros en el instante, por lo que se trasladó maquinaria pesada para dicha labor. Desde tempranas horas nos hemos encontrado aquí, en este sector. Inmediatamente dispusimos de la maquinaria porque lo más urgente en este momento es garantizar el paso del agua del mar que viene desde allá, por supuesto, hasta el sendero por varias razones. Primero, para garantizar el fluido normal del cauce porque la presión del mar pues, pudiera generar riesgo también en la peña. Lo otro es, por supuesto, el ingreso del agua de manera natural para proteger también el sendero y el manglar que tenemos en este lugar. Esas son las obras de manera inmediata. Lo segundo, tenemos que generar estrategias de la mano de la comunidad que permita que la historia, el nombre, lo que fue nuestro arco, no muera. Y desde ya vamos a empezar a iniciar a recopilar las fotos más bonitas de nuestro Arco del Morro para garantizar la construcción de un lugar acá mismo que pueda ser visitado y por supuesto la gente conozca lo que fue el Arco del Morro en este mismo sector. En días anteriores ya se había presenciado un aviso de lo que podría ocurrir, ya que un pequeño trozo de la base de una de las peñas que sostenía el arco se había desprendido, por lo que se puede deducir que la afectación por erosión avanza. Claramente se vino evidenciando que el arco ha venido o venía debilitándose producto de la erosión costera por el viento, por las olas, y además de esto evidenciamos que en sus bases hay un debilitamiento por bioerosión debido a que los bivalvos, las conchas que todos conocen, ellas viven en la base y han venido perforándolo. Desafortunadamente, así como él se forma, el arco ha venido debilitándose y en algún momento esto iba a suceder. Una erosión natural que claramente fue debilitando la base y tumbó el arco. Hemos podido identificar hace tiempo atrás lo que ha sido este ejercicio de erosión de nuestra playa. Gestión que hemos hecho desde el año anterior con Invías, resultado de esta gestión, es necesario que la comunidad sepa que ya Invías, a solicitud del municipio, hizo los estudios y diseños de las obras de protección de la playa del Morro. Y la siguiente es la imagen del día, la desaparición por efectos naturales debido a la erosión costera del emblemático Arco del Morro, que durante el fin de semana tuvo su último capítulo entre la ciudadanía del puerto y la costa pacífica. El escenario natural de reconocida mención en canciones, poemas, pinturas y fotografías sufrió una modificación propia de las zonas costeras y la continua exposición al oleaje del Océano Pacífico. Expertos en geología determinan este fenómeno como normal
dando paso a la formación de nuevas formas dentro del material rocoso. En este caso, Tumaco pierde el arco del Morro y da paso a la formación de un nuevo farallón frente a la playa del Morro. Se realizó la entrega de incentivos a integrantes del Consejo Municipal de Juventud como parte del compromiso de la Administración Municipal con sectores específicos de la sociedad. El alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, hace entrega de incentivos a los integrantes del Consejo Municipal de Juventudes. Pues muy importante, seguimos en esta relación directa con el Consejo Municipal de Juventudes. Nos vienen acompañando en la construcción de nuestro plan de desarrollo, un balance positivo, se ha avanzado en muchas iniciativas conjuntas. Y lo más importante ha sido esa generación de confianza para trabajar de la mano con este Consejo Municipal. Se realizó la entrega de tablets para que los jóvenes cuenten con mayor facilidad de conexión para sus actividades. En esta oportunidad, los jóvenes llegaron a acuerdos de un trabajo en conjunto con la Administración Municipal. El día de hoy nos hicieron la entrega de unos estímulos que se había llegado a un acuerdo en el primer Consejo de Gobierno con el señor alcalde, que fue la entrega de unas tablets, las cuales va a facilitar... la conexión para diferentes jóvenes en el tema rural. Va a ser más fácil la conexión para las sesiones y el trabajo con la juventud. Se destacan resultados positivos en este encuentro con el alcalde, como el compromiso de los jóvenes con sus proyectos. Además, la funcionaria mencionó el segundo Consejo de Gobierno que se realizará en diciembre para socializar el Plan de Acción 2023. Uno, y el más importante, es continuar fomentando las relaciones entre la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Juventud. Y el segundo es precisamente a través de un estímulo, una tablet de última generación, garantizar que los chicos puedan tener su conectividad, que puedan generar su trabajo normal, a través de las diferentes sesiones, y adicionalmente a eso, pues reconocer ese trabajo que ellos vienen haciendo desde el 17 de enero que se posesionaron como consejeros. Full 3, Diana América Ortega, directora administrativa de Juventud. Hacemos una pausa y regresamos con más información en CNC Noticias Mediodía. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades. Te vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte, ¿sí, bebé? Entonces, porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa, ¿no, mijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito. Los invito a todas las mamitas que por favor traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar para evitar más enfermedades o que se compliquen más. Por favor, traigamos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos. Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución, porque nosotros manejamos todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Variedad de opciones y productos a un paso de ti. Visítanos en Nova Centro y descubre todo lo que tienen nuestras exclusivas tiendas para ti. Perfecto para visitar en cualquier hora del día. Disfruta de la plazoleta de comidas. Encuentra productos increíbles en todas nuestras tiendas. Pasaje comercial Nova Centro, calle 18, frente al Parque Infantil. Cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Con Familiar de Nariño te invita a participar del cuarto concurso de Choreography Dance. Este 27 de noviembre, puedes inscribirte en el gimnasio con Familiar, ubicado en el barrio Fátima, o para más información al 320-605-9755. Vigilado a Supersubsidio. Thank you.
femenino sobre golpes de sangrado. Casos reportados, pocos judicializados. Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop. Si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. Edificio David Primera Etapa, un proyecto diferente, moderno e innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de 4 apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David está ubicado en la vía a Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento. Llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449 y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.nariño.gob.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehiculos@nariño.gob.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Ahora también puedes pagar tu factura del servicio de energía eléctrica en nuestros corresponsales bancarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario de tu municipio. Totalmente gratis. De igual forma puedes realizar tu pago PSE en línea ingresando a www.sedenar.com.co. Debes estar al día para acceder a esta herramienta de pago virtual. Sedenar, la energía de los nariñenses. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon and Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Los quehaceres y cuidado del hogar son un asunto colectivo. Es hora de las tres R's: redistribuir, reconocer y reducir las cargas entre hombres y mujeres. La economía del cuidado no debe ser sinónimo de trabajo por condición de género. Un mensaje de la Gobernación de Nariño, Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, con el apoyo de ONU Mujeres. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. Atención, ya viene la sexta carrera atlética 10K Ipiales 2022, el domingo 20 de noviembre. Si aún no has comprado tu boleta, acércate a los puntos de venta en las sedes administrativas con Familiar de Nariño, en Ipiales y en Pasto. El valor de la inscripción es de acuerdo a la categoría del afiliado, así que no pierdes la oportunidad de participar en uno de los más grandes eventos deportivos de la región. Paz Total, un compromiso de Confamiliar de Nariño. Thank you.
Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. Gracias por continuar con nosotros. Se realizó la entrega de kits de resiliencia a 200 mujeres indígenas Agua en el Piendemonte y Costa Pacífica de Nariño. Una jornada especial desarrolló ONU Mujeres Nariño con la entrega de ayuda humanitaria a las mujeres de los resguardos indígenas en el departamento. En acompañamiento al pueblo indígena Agua y su situación difícil humanitaria que está atravesando durante los últimos meses, estamos acompañando al pueblo indígena Agua con la entrega de ayuda humanitaria. Entregamos 200 kits resiliencia a mujeres indígenas afectadas por el conflicto armado en diferentes resguardos de la comunidad indígena Agua. Las mujeres han recibido ayuda humanitaria desde la perspectiva de género, ayuda humanitaria que ellas mismas han manifestado que necesitan en cuanto a higiene menstrual, kits de bioseguridad, kits de alimentación. Y estos van a apoyar y acompañar en alguna medida la situación compleja humanitaria que vive esta comunidad. También hemos acompañado con asesoría psicojurídica a casos de violencia basada en género, derivada de la violencia intrafamiliar o del conflicto armado que diariamente sufren las mujeres indígenas. Estamos articuladas con la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA, así como con el consejero mayor de esta organización para poder apoyar a las mujeres de esta comunidad que tanto lo necesitan a través de nuestra financiación con el Fondo Global para la Atención Humanitaria SERF y ONU Mujeres que acompaña a esta situación difícil de esta comunidad. Este programa de atención especial se extenderá a otros territorios en el departamento de Nariño, en la zona de frontera y el piedemonte costero del departamento. Hay alerta en Nariño por un posible aumento de casos de estafas y extorsiones en esta época decembrina. El Gaula insiste en la importancia de denunciar a tiempo. Las autoridades están alerta en esta temporada decembrina debido a un posible aumento en las actividades de estafa y extorsión. El delincuente aprovecha de que vienen las temporadas decembrinas, de que vienen las fiestas. Hablemos aquí en Pasto, Carnaval, Negros y Blancos, en donde los delincuentes están buscando dinero. Ellos simplemente se basan en estas actividades inescrupulosas y para esto tienen que llegarle a la comunidad por medio de engaños y pues hacer que las personas tristemente entreguen el dinero doblegando su voluntad con amenazas a cambio de no hacerle daño si no entregan el pecunio económico. El Gaula de Nariño reportó una reducción del 7% en flagelos como la extorsión, sin embargo, continúan realizando ejercicios de capacitación a la ciudadanía para que no haya más víctimas de diferentes modalidades. La Armada Nacional propinó un fuerte golpe a las estructuras del narcotráfico en la costa pacífica de Nariño. Durante el año 2022 se ha logrado afectar en aproximadamente 4 billones de dólares a las organizaciones narcotraficantes en el litoral pacífico colombiano. Tropas de la Armada de Colombia adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules ubicaron un depósito ilegal en el municipio de Tumaco en el que incautaron 980 kilogramos de clorhidrato de cocaína pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual GAOR, Bloque Occidental Alfonso Cano. Hoy desde Tumaco, Nariño, en el desarrollo de una operación conjunta e interinstitucional, podemos decirle a la opinión pública que se ha logrado la incautación de 980 kilogramos de cocaína neto, en un esfuerzo que va en contra de las estructuras como el Bloque Occidental Alfonso Cano y sus alianzas con carteles que están por fuera de nuestro territorio. Sin embargo, todo el esfuerzo seguirá en aras de bloquear tanto el uso del mar
como los espacios costeros. El material hallado fue transportado hasta las instalaciones de la estación de guardacostas de Tumaco, donde efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada, determinando que la sustancia contenida en los paquetes correspondía a clorhidrato de cocaína. El alijo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Durante la operación no se presentaron capturas. En lo corrido del 2022, la Armada de Colombia en el litoral pacífico ha incautado más de 123 toneladas de cocaína y 41 toneladas de marihuana durante el desarrollo de operaciones nacionales e internacionales. Esto gracias a la ofensiva permanente en contra de las organizaciones multicrimen que delinquen en esta región del país y quienes ven frustrado su accionar delictivo con la pérdida de aproximadamente 4 billones de dólares durante lo corrido del presente año. La Defensoría del Pueblo entregó un diagnóstico sobre la delicada situación humanitaria que afrontan miles de ciudadanos detenidos provisionalmente en las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. El Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, las autoridades municipales y departamentales y el sector privado para enfrentar la crisis de hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria ubicada en las estaciones de policía y unidades de retención inmediata, URI, de la Fiscalía. Estamos hablando de cifras en los centros de detención transitoria superiores al 171% de hacinamiento. Vemos que tenemos capacidad para 8.200 personas y existe 14.000 cupos adicionales. Es decir, estamos hablando de una cifra superior a 23.000 personas en una sobrepoblación. De manera de que la situación es bastante preocupante, no solamente en materia de afectación al derecho a la salud, el derecho a la alimentación, también encontramos afectaciones al régimen de visitas de los privados de la libertad. En fin, encontramos una situación precaria y en condiciones indignas por parte de estas personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria y centros de reclusión. En la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos, en la que expertos académicos y representantes del Estado analizaron soluciones frente al hacinamiento carcelario y advirtieron sobre las graves vulneraciones de derechos humanos de la población privada de la libertad por cuenta del hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria del país. Lo que se busca con este proyecto de ley es precisamente equiparar, lograr que haya un verdadero equilibrio entre las cargas que tienen los distintos niveles y los distintos órdenes, tanto el orden municipal como el orden departamental y nacional. Esto atendiendo el principio de corresponsabilidad que le asisten a todas las autoridades públicas. Hoy la URI y las estaciones de policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171%, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad. De manera de que la situación en términos de salud es bastante preocupante, en términos de las necesidades básicas que deben tener y los mínimos constitucionales que deben tener las personas privadas de libertad, se encuentran en una situación alarmante. Por eso hemos convocado a todas las fuerzas e integrantes de la sociedad civil a que enfoquemos las miradas a buscar una solución conjunta, que busquemos a través de un proyecto de ley, a través de una iniciativa legislativa, porque entendemos de que la situación ya está sobrediagnosticada y sobre ese entendido tenemos es que buscar de manera conjunta con los entes territoriales, con el Congreso de la República, con la Corte Constitucional, con el Consejo de Estado, así como también con la academia, que es muy importante sus aportes y sus contribuciones. Estamos en ese propósito y ese es el escenario que hoy estamos generando en este Congreso Internacional de Derechos Humanos. Allí insistió en la necesidad de reubicar a las personas privadas de la libertad que permanecen detenidas en la URI y las estaciones de policía del país, que conlleva a situaciones como la muerte de una de las personas que permanecía detenida en la unidad de reacción inmediata de la localidad del Puente Aranda, en Bogotá, después de no ser trasladado a un establecimiento penitenciario del INPEC. La Secretaría de Hacienda de Pasto adelanta un intenso trabajo para recuperar cartera y realizar convenios de obras por impuestos.
La Secretaría de Hacienda de Pasto espera fortalecer el proyecto de Obras por Impuestos, una alternativa para el desarrollo de infraestructura en la capital. Y Obras por Impuestos, estamos mirando el tema de los contribuyentes, ya tenemos bastantes personas interesadas. Obra por Impuestos lo que nos permite es, primero que todo, disminuir términos en el tiempo de... Todo el mundo sabe que la contratación pública tiene unos términos que definitivamente son muy demorados. Si uno es para la contratación pública, un proceso licitatorio está entre 3 y 4 meses aproximadamente. Con Obras por Impuestos, quien quiera dedicarse, empresas, contribuyentes, o pueden asociarse los contribuyentes para hacer cualquier obra que esté dentro del plan de desarrollo o una obra que ellos no la presenten, que beneficie ya sea comunidad o que beneficie a la ciudad en general. Hemos hablado con Alcos, hemos hablado con Éxito, hemos hablado con diferentes entidades, con diferentes constructores, empresas hoteleras de Pasto que están interesados en realizar una buena cantidad de obras. Estamos hablando aproximadamente de 12 parques que los tenemos ahorita dentro del proyecto y que le permita a la administración municipal, en especial a nuestra ciudad, mirar estos 12 parques no en 3, 4, 5 meses o lo que dura la ejecución un año, sino posible en 3 meses. Y aparte de esto, pues no está el costo y es un método totalmente transparente. O sea, el que contrata es obviamente directamente el de Obras por Impuestos. Nosotros aseguramos el recurso a través de un encargo fiduciario y pues se miran las obras en menor tiempo y menor costo. El titular de Hacienda manifestó que el ajuste al presupuesto llegado desde el Gobierno Nacional permitirá cumplir con varios proyectos en el plan de desarrollo. Pues estamos en eso. Estamos esperando que se acabó de aprobar, bueno, la reforma tributaria. Esperamos que con eso hayan recursos significativos de acuerdo a cómo ellos incrementaron el presupuesto tanto en educación, como en el sector de agricultura. Entonces esperamos que sea ley para esperar ese incremento en una de las 4 fuentes que tiene nuestro presupuesto, que es el Sistema General de Participaciones, que tanta falta le hace a Pasto. Aún no somos una ciudad autosostenible en el tema de impuestos, dependemos en gran parte de los recursos de la nación, vamos para allá a ser una ciudad autosostenible. Sin embargo, frente a este proceso, todavía estamos esperando que mejoren este tipo de recursos, que creo que va a ser posible. La Secretaría de Hacienda de Pasto reporta un buen comportamiento de la ciudadanía en el pago de sus obligaciones. Ahora, en lo que resta del mes de noviembre, se dedicará al ajuste del proyecto de presupuesto que avanza en estudio y análisis en el Consejo de la Capital. La Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital de Nariño avanza con el proceso de señalización vial en diferentes sectores de Pasto. Desde la Subsecretaría de Tránsito se trabaja en la adecuación de la señalización vial en la ciudad de Pasto. Vamos avanzando en el tema de marcación y señalización. Lastimosamente, esta época de lluvia nos retrasa un poco el cronograma, pero seguimos avanzando. Hemos estado en diferentes sectores de la ciudad. La marcación de señalización vial se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales, especialmente en zonas de instituciones educativas, mencionó el funcionario. Pues en diferentes también colegios, que es muy necesario el tema de marcación y señalización, pero lastimosamente nos ha retrasado un poco, más sin embargo pues venimos avanzando. Hemos estado, como dije, pues en terrazas del norte, en diferentes sitios de la ciudad, tanto en la parte rural como en el sector urbano y rural del municipio. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de cultura y entretenimiento en CNC Noticias Mediodía. Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. Cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Con Familiar de Nariño te invita a participar del cuarto concurso de Choreography Dance. Este 27 de noviembre, puedes inscribirte en el gimnasio con Familiar, ubicado en el barrio Fátima, o para más información al 320-605-9755. Vigilado a Supersubsidio.
Edificio David Primera Etapa, un proyecto diferente, moderno e innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de 4 apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David está ubicado en la vía a Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento, llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449 y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.nariño.gob.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehiculos@nariño.gob.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Stop, te amenaza o te empuja, mejor toma distancia ya. El amor no nos maltrata, en la calle no se acosa. El cuerpo de otra persona no se mata, no se viola. Los feminicidios, fuerza y resistencia. Basta de feminicidios, mujeres en Nariño libres de violencia. Nariño libre de violencia. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. Tus marcas favoritas las encuentras a un paso de ti. Si tu plan es salir de compras, compartir con amigos o regalarte un detalle especial, Nova Centro es el lugar ideal, perfecto para visitar en cualquier hora del día. Disfruta de la plazoleta de comidas, encuentra productos increíbles en todas nuestras tiendas. Pasaje Comercial Nova Centro, calle 18, frente al Parque Infantil. Ahora también puedes pagar tu factura del servicio de energía eléctrica en nuestros corresponsales bancarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario de tu municipio. Totalmente gratis. De igual forma puedes realizar tu pago PSE en línea ingresando a www.sedenar.com.co. Debes estar al día para acceder a esta herramienta de pago virtual. Sedenar, la energía de los nariñenses. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Los quehaceres y cuidado del hogar son un asunto colectivo. Es hora de las tres R's: redistribuir, reconocer y reducir las cargas entre hombres y mujeres. La economía del cuidado no debe ser sinónimo de trabajo por condición de género. Un mensaje de la Gobernación de Nariño, Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, con el apoyo de ONU Mujeres.
Además, Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Atención, ya viene la sexta carrera atlética 10K Ipiales 2022, el domingo 20 de noviembre. Si aún no has comprado tu boleta, acércate a los puntos de venta en las sedes administrativas con Familiar de Nariño, en Ipiales y en Pasto. El valor de la inscripción es de acuerdo a la categoría del afiliado, así que no pierdes la oportunidad de participar en uno de los más grandes eventos deportivos de la región. Paz total, un compromiso de con Familiar de Nariño. Nueva avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD, la señal que nos conecta. Click HD, empresa 100% colombiana. Continúa el desarrollo de las actividades previstas por la Caja de Compensación Familiar de Nariño en el Parque Recreacional de Chapalito. Uno de los eventos que se avecina en próximos días es la ejecución de la etapa municipal del torneo interempresas en la modalidad del sapo. Sí, efectivamente es una invitación muy especial para todos los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Nariño, en donde estaremos llevando a cabo el 25 y el 26 de noviembre el desarrollo de este torneo en la modalidad de sapo. Invitados para que asistan y participen con todos sus equipos de trabajo de las empresas, por supuesto, para que puedan ganarse en efectivo a los tres primeros puestos de esta modalidad. Estaremos entregando la premiación muy especial y, por supuesto, la clasificación al zonal departamental, en donde esperamos también los ganadores de Ipiales y Tumaco para llevar a cabo pues, el torneo departamental. Invitados entonces para que asistan en Parque Chapalito, estamos entregando toda la información acerca de este torneo en fase municipal de la modalidad de sapo. De igual manera, actividades y procesos deportivos como la rumba dirigida es otra de las que tiene muchísima aceptación y una gran cantidad de participantes se congregan cada fin de semana en estas instalaciones. También nuestras actividades deportivas con los jóvenes, con los adultos, adultos mayores, nuestras actividades de bailoterapia dominical, el gimnasio, el bioparque. Queremos que aprovechen todos estos escenarios deportivos para que puedan beneficiarse, por supuesto, tanto jóvenes y adultos y puedan aprovechar al máximo. De igual manera, las escuelas de formación deportiva en varias modalidades son otro de los procesos que viene liderando la Oficina de Deportes de Confamiliar en Chapalito. En este momento también estamos llevando a cabo la iniciación de todas nuestras escuelas deportivas, como lo es la minibike, ciclomontañismo, baloncesto, futbolito. Queremos implementar el desarrollo de esta actividad deportiva en los niños para que puedan aprovechar nuestros escenarios deportivos, por supuesto, y ahora que terminan sus vacaciones escolares, inician sus vacaciones escolares, por supuesto, y aprovechar este tiempo libre. La convocatoria es abierta para que los seguidores de la actividad deportiva se den cita directamente
al Parque de Chapalito a diario y sobre todo los fines de semana a participar de los procesos deportivos. La invitación cordial pues para que domingo a domingo se den cita en nuestro Parque Confaventura. Recuerden que tenemos nuestros juegos de atracciones mecánicas, el único aquí en Pasto permanente, y que por las tarifas diferenciales que tiene a través de Confamilia Nareño pueden acceder sin ningún problema a tarifas muy cómodas y por supuesto pasar una tarde agradable en familia. Así la Caja de Compensación Familiar de Nariño continúa con su filosofía de masificar la actividad deportiva en cada rincón de Nariño. En este momento estamos ya con la finalización de nuestro torneo infantil. En el mes de diciembre estaremos ya llevando a cabo la diferente premiación en todas las categorías, por supuesto que se programó ya hace más de 3 meses, el cual ya está llevándose a feliz término. Estaremos informándoles para que nos acompañen en estos grandes actos de premiación de este torneo, en el cual convocamos más de 1,000 niños en la participación de este torneo. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. Cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Confamiliar de Nariño te invita a participar del cuarto concurso de Choreography Dance. Este 27 de noviembre, puedes inscribirte en el gimnasio Confamiliar ubicado en el barrio Fátima o para más información al 320-605-9755. Vigilado a Supersubsidio. De opciones y productos a un paso de ti. Visítanos en Nova Centro y descubre todo lo que tienen nuestras exclusivas tiendas para ti. Perfecto para visitar en cualquier hora del día. Disfruta de la plazoleta de comidas. Encuentra productos increíbles en todas nuestras tiendas. Pasaje comercial Nova Centro, calle 18, frente al Parque Infantil. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.nariño.gob.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehiculos@nariño.gob.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, pocos judicializados. Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop. Si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. Si te aísla o te obliga a una relación sexual. Stop. Te amenaza o te empuja, mejor toma distancia ya. El amor no nos maltrata, en la calle no se acosa. El cuerpo de otra persona no se mata, no se viola. No feminicidios, fuerza y resistencia. Basta de feminicidios. Mujeres en Nariño libres de violencia. Nos queremos libres de violencia. Feminicidios, fuerza y resistencia. Nariño libre de violencia. Nariño libre de violencia.
Ahora también puedes pagar tu factura del servicio de energía eléctrica en nuestros corresponsales bancarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario de tu municipio. Totalmente gratis. De igual forma puedes realizar tu pago PSE en línea ingresando a www.sedenar.com.co. Debes estar al día para acceder a esta herramienta de pago virtual. Sedenar, la energía de los nariñenses. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. Edificio David Primera Etapa, un proyecto diferente, moderno e innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de 4 apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David está ubicado en la vía a Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento. Llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449 y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Atención, ya viene la sexta carrera atlética 10K Ipiales 2022. El domingo 20 de noviembre. Si aún no has comprado tu boleta, acércate a los puntos de venta en las sedes administrativas con Familiar de Nariño, en Ipiales y en Pasto. El valor de la inscripción es de acuerdo a la categoría del afiliado. Así que no pierdes la oportunidad de participar en uno de los más grandes eventos deportivos de la región. Paz Total, un compromiso de con Familiar de Nariño. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon and Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Emas Pasto by Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. Los quehaceres y cuidado del hogar son un asunto colectivo. Es hora de las tres R's: redistribuir, reconocer y reducir las cargas entre hombres y mujeres. La economía del cuidado no debe ser sinónimo de trabajo por condición de género. Un mensaje de la Gobernación de Nariño, Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, con el apoyo de ONU Mujeres. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades. Te vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte, ¿sí, bebé? Entonces, porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa, ¿no, mijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito. Los invito a todas las mamitas que, por favor, traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar, para evitar más enfermedades o que se compliquen más. Por favor, regamos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos.
Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubéola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución, porque nosotros manejamos todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Noches y bienvenidos a la mejor información de la cultura y el entretenimiento aquí en CNC Noticias. Iniciamos contándoles que la agrupación nariñense El Fabuloso Sexteto Caracha presentó ante los medios de comunicación su nuevo sencillo, Chicherísimo. Uno de sus integrantes, Jamie Argotti, nos cuenta los detalles. Uno de los más reconocidos y queridos grupos de la región, el Sexteto Caracha, hizo la presentación oficial de su nuevo trabajo musical llamado Chicherísimo, un homenaje a la música de esta zona del país y la rumba que eso desata. Bueno, en este momento estamos haciendo la socialización de un proyecto muy bonito llamado Chicherísimo, que es nuestra segunda producción musical discográfica. ¿Por qué? Porque hemos ganado un estímulo del Ministerio de Cultura año 2022 como una de las propuestas discográficas más importantes de Colombia, de la cual ya hicimos el lanzamiento, de la cual ya tenemos el disco en físico, está subida la música en las plataformas, y en esta oportunidad lo que queríamos era socializar con los medios de comunicación, con la gente del medio, con diseñadores, artistas, para que conozcan un poquito del proceso creativo que llevó a la consolidación de Chicherísimo. Chicherísimo es música del territorio con un nuevo sonido, ¿sí? Es decir, ahí encontraremos el vaso, sonido del pasacalle, de la cumbia andina, de la salsa pastusa, en fin, de la música fiestera del territorio plasmada en un álbum con un concepto más moderno, con unos instrumentos súper cool, muy chévere, muy psicodélico y muy bailable a la vez. Un proceso muy bonito de amigos, de compañeros, de casi hermanos que trabajan con un objetivo en común: entregar lo mejor de la agrupación para su público seguidor, como nos lo cuenta su vocalista Gina Vega. Promocionando el lanzamiento de Chicherísimo, que es un álbum donde recogemos la música fiestera de nuestra región, los sonidos principalmente que están muy presentes en nuestros carnavales de negros y blancos, los cuales son una fuente de inspiración para nuestras creaciones musicales. También nos inspiramos en primer lugar en el amor como origen de todo lo creado, como motor, motivo que nos invita a alcanzar nuestros sueños. Para temporada de fin de año queremos invitarlos a escuchar Chicherísimo, que ya está publicado en todas las plataformas digitales. Pueden encontrarlo en YouTube, también en redes sociales para que puedan compartir con sus historias, sus reels. Vamos a estar presentándonos en temporada de carnavales, así que estaremos anunciando nuestro cronograma y las fechas para que puedan acompañarnos y disfrutar de nuestra música. También tenemos nuestro CD, si quieren, con muchísimo gusto se lo podemos compartir para que lo puedan disfrutar en sus fiestas de fin de año, diciembre y carnavales. Chicherísimo, lo nuevo del Sexteto Caracha, disponible en plataformas digitales. 6 canciones hechas con mucho amor desde el sur de Colombia para el mundo. Fuego con candela, que te prendes al son de los carachas. Fuego con candela, y le va a dar se goza la guaracha. Fuego con candela, que te prendes al son de los carachas. Fuego con candela, y de esta manera, queridos televidentes, llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Un beso para todos, nos vemos pronto. Chao. Y hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Los invitamos a continuar con la programación del canal CNC. Feliz tarde para todos.
Tus marcas favoritas las encuentras a un paso de ti. Si tu plan es salir de compras, compartir con amigos o regalarte un detalle especial, Nova Centro es el lugar ideal, perfecto para visitar en cualquier hora del día. Disfruta de la plazoleta de comidas, encuentra productos increíbles en todas nuestras tiendas. Pasaje Comercial Nova Centro, calle 18, frente al Parque Infantil. Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. Atención, ya viene la sexta carrera atlética 10K Ipiales 2022, el domingo 20 de noviembre. Si aún no has comprado tu boleta, acércate a los puntos de venta en las sedes administrativas con Familiar de Nariño, en Ipiales y en Pasto. El valor de la inscripción es de acuerdo a la categoría del afiliado, así que no pierdes la oportunidad de participar en uno de los más grandes eventos deportivos de la región. Paz total, un compromiso de Confamiliar de Nariño. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gob.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehiculos@narino.gob.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Edificio David Primera Etapa, un proyecto diferente, moderno e innovador. Elegir bien es vivir bien y con comodidad. Edificio David, una torre de 4 apartamentos desde 85 metros cuadrados. Edificio David, muy cerca a los centros comerciales, parques, colegios y mucho más. Un edificio residencial con pocos apartamentos para su tranquilidad. Económicos precios, excelentes acabados, ubicación y elegancia van de la mano. Edificio David está ubicado en la vía a Balcones de la Carolina. Apartamentos con parqueadero privado. Separe ya su apartamento. Llámenos al 315-556-6570, 317-643-5686, 316-508-7449 y gustosos lo atenderemos. Constructora Zambrano, construimos el futuro de usted y su familia. Del servicio de energía eléctrica en nuestros corresponsales bancarios de Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario de tu municipio. Totalmente gratis. De igual forma puedes realizar tu pago PSE en línea ingresando a www.sedenar.com.co. Debes estar al día para acceder a esta herramienta de pago virtual. Sedenar, la energía de los nariñenses.
femenino sobre golpes de sangrado. Casos reportados, pocos judicializados. Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop. Si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. Los quehaceres y cuidado del hogar son un asunto colectivo. Es hora de las tres R's: redistribuir, reconocer y reducir las cargas entre hombres y mujeres. La economía del cuidado no debe ser sinónimo de trabajo por condición de género. Un mensaje de la Gobernación de Nariño, Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, con el apoyo de ONU Mujeres. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Emas Pasto by Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano.